malandros marginales venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, temo comunicarles que se les acabó la fiesta. La noticia de que el gobierno no extenderá el estatus legal a inmigrantes que entraron en avión al país desde 2022 bajo un programa de patrocinio llamado Parole tiene a decenas de miles preocupados, pues quedan en un limbo legal y en peligro de deportación, como Ángelo, quien es venezolano y llegó a Nueva York en julio de este año. Vinimos a este país principalmente a buscar libertad, a buscar un desarrollo, a progresar como personas en la parte educativa. Yo quiero seguir estando en los Estados Unidos, quiero hacer vida. Vengo principalmente a trabajar. Sin el permiso de trabajo, dice, no podría sobrevivir en la Gran Manzana. En un comunicado, el gobierno anunció hoy que quienes no tengan beneficios de inmigración pendientes o no los hayan recibido en este tiempo, deberán salir de los Estados Unidos, sin especificar fecha. Mediante este programa, los migrantes debían demostrar tener un patrocinio en el país para poder ingresar. Fue diseñado para reducir el número de cruces ilegales en la frontera. Les ha permitido solicitar ayuda humanitaria y otros beneficios para vivir y trabajar. Algunos defensores esperaban que la administración Biden lo extendiera, como lo hizo con decenas de miles de evacuados afganos y refugiados ucranianos. El programa comenzó ayudando a 117 mil venezolanos y se amplió en enero de 2023 para incluir a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua. Un total de 530 mil han sido amparados. Una reforma integral migratoria para que todos podamos vivir en igualdad de condiciones. Para poder resolver los problemas de los que han llegado y que ya están acá dentro. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Noticias Telemundo que no perderán la protección de manera inmediata, ya que para muchos termina a principios de 2025. Entre las soluciones, según expertos, están solicitar un TPS, pero varía por caso, o pedir asilo si tiene alguna razón creíble, aunque la gran mayoría se quedará en el limbo, advirtieron. Wow. Mientras que el departamento recomendó informarse con la agencia y buscar un estatus migratorio antes de que expire el permiso. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como acaban de ver, a todos aquellos malandros marginales, principalmente los provenientes de Venezuela, se les acabó la fiesta, como acaban de ver, el parol humanitario ya no se les va a renovar y seguramente los van a deportar inmediatamente a su país. Y si creen que es injusto, a continuación les voy a mostrar algunos videos que están relacionados del por qué, al menos en lo particular, me da muchísimo gusto que los vayan a deportar inmediatamente a su país. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como acaban de ver a todos estos ingenieros y licenciados malandros marginales venezolanos, seguramente en su mayoría ingresaron a los Estados Unidos por medio del parol humanitario. ¿Qué les parece? Se acabó el parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El gobierno de Joe Biden decidió no renovar este parol que permitía a personas de esos países, Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, venir a Estados Unidos y ha sido así durante los últimos 2 años. Esto significa que las personas que han venido usando este programa y no tienen otra manera de regularizarse en el país tendrán que irse. Para los cubanos, por ejemplo, es fácil quedarse atendiendo a que hay una ley que les ampara. El programa fue anunciado primero para Venezuela en octubre del año 2022 y luego se extendió a los otros 3 países en enero de 2023. El programa para los venezolanos entonces termina a finales de este mes y para los cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero de 2025, el próximo enero. Wow. Las personas que usan este programa pueden quedarse en Estados Unidos por 2 años. El portavoz del mismo dijo que si alguien se queda después de pasada esa fecha que les han dado y no encontró otra manera de regularizarse en el país, podría enfrentarse a la deportación. Wow. Esta decisión viene, hay que decirlo, a pocos días de las elecciones presidenciales y después de que se descubrieran muchísimos fraudes al programa de parol humanitario. Veremos ahora cómo es la realidad para ciudadanos que venimos de esos países, de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Yo soy Yesmani Gómez.
¿Qué tal? ¿Qué les parece? Imagínense, ya les había comentado que desafortunadamente la mayoría de estas personas, sobre todo los malandros marginales venezolanos, vieron cómo aprovecharse por medio del parol humanitario para poder ingresar a los Estados Unidos, pero como acaban de ver, ya vayan haciendo sus maletas porque seguramente los van a deportar nuevamente a Venezuela. ¿Qué les parece? Eso no es posible. Eso es un centro de detención. Eso no es un albergue, es un centro de detención. Nosotros vinimos acá, nosotros vinimos a trabajar, que no hay permiso de trabajo. Aquí, paguemos nuestras cosas. Aquí la ciudad y el Estado tiene dinero suficiente para darle albergue a todo el mundo. Pues miren, como acaban de ver, de escuchar y sobre todo de comprobar, desafortunadamente muchísimas personas que ingresaron a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, simple y sencillamente llegaron a los Estados Unidos a exigir, lejos de que lleguen a trabajar, que estrenen por primera vez su permiso de trabajo, su seguro social y sobre todo que se pongan a trabajar. Simple y sencillamente llegaron a los Estados Unidos a exigir, pero temo decirles que se les acabó el tan anhelado sueño americano y seguramente a la mayoría de estos ingenieros y estos licenciados que estaban exigiendo, seguramente en los próximos meses serán deportados inmediatamente a su país. No habrá renovación de parol humanitario para venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Así lo dice un comunicado enviado por el Departamento de Seguridad Nacional a Telemundo. Los primeros afectados son los venezolanos, a quienes se les vence el beneficio este mes de octubre. Los cubanos, por su parte, tuvieron la oportunidad de acceder a la ley de ajuste para convertirse en residentes permanentes. Los haitianos tienen TPS. Los nicaragüenses quedarán en el limbo, aunque les queda la petición de asilo, que es lo más común, y al respecto, la pregunta a la representante de Crecimiento al Inmigrante sobre este tema fue la siguiente, y su respuesta también. ¿Puede una persona solicitar asilo si no lo hizo en tiempo y forma, al año de haber llegado a este país y ahora a punto de vencerse este beneficio? Si la persona aplica o es elegible para una aplicación tardía, créanme que el Departamento de Ciudadanía e Inmigración va a aceptar su aplicación, como lo ha hecho en muchos de los casos que hemos ayudado, porque está primero que nada el derecho humano de solicitar asilo bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional en poder de Telemundo dice lo siguiente: como se insistió inicialmente en los avisos de registro federal, la concesión del parol humanitario en virtud de estos procesos era un periodo temporal de hasta 2 años. Ese periodo tenía como objetivo permitir a las personas solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que pudieran ser elegibles y trabajar y contribuir a los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump dejó claro que si él es reelegido, el parol humanitario desaparecerá desde su primer día de mandato. A ello se suman las investigaciones de fraude confirmadas por NBC, donde cerca de 3.100 personas pidieron parol humanitario para más de 100.000 personas. Una investigación aún abierta por el Departamento de Seguridad Nacional. Por ahora, queda a los nicaragüenses insistir en la redesignación del TPS. El link de la petición se encuentra en mi biografía. Les informó Arnulfo Peralta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ya ven, mis malandros marginales venezolanos, por llegar a los Estados Unidos de una manera fraudulenta por medio del parol humanitario, temo decirles que por quererse salir con la suya, en los próximos meses seguramente van a estar siendo deportados inmediatamente a su país. Pero lo malo de esta noticia es que debido a las malas costumbres, a las malas actividades y sobre todo a la idiosincrasia de estos malandros marginales venezolanos, van a pagar justos por pecadores. Aquí en Nueva York estamos en el boleteo. A nosotros que nos mantengan. No crean que vamos a trabajar ni nada de eso. No, pues vamos a vivir es gratis. Somos es boletas. Mi trabajo fue cruzar el Darién. Ya no nos pidan más. Queremos casa gratis, carro gratis, moto boleta, comida gratis. Yo no sé nada de taxes ni de eso. Yo quiero vivir del gobierno. Quiero tu colaboración. Quiero que el dinero de tus taxes me pague mi casa. Lo que yo gane lo gasto en ropa y zapatos boletas. No trabajé en Venezuela, menos voy a trabajar en New York.
¿Ya vieron el por qué no les van a renovar el parol humanitario a la mayoría de las personas que ingresaron de esta manera a los Estados Unidos? Por malandros marginales como el que acaban de ver en el video que les acabo de compartir, porque simple y sencillamente quieren hacer lo mismo que estaban haciendo en Venezuela, quieren llegar a los Estados Unidos a no trabajar y sobre todo simple y sencillamente quieren que los mantenga el gobierno. Y como acaban de ver, se les acabó la fiesta y seguramente a miles y miles de marginales como esta persona que les acabo de compartir serán deportados inmediatamente a su país. Que se autodeporten. Eso es lo que pide Estados Unidos a los migrantes que ingresaron con parol humanitario una vez que finalice la fecha de su estancia legal dentro del país. El gobierno anunció que no renovará los paroles humanitarios emitidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Wow. Gracias por seguirme. Les saluda Uvel Onofre desde Nueva York. ¿Qué pasará? El video es un poco largo, quédate hasta el final. En un comunicado emitido el viernes 4 de octubre, se anuncia que aquellos que no tienen beneficios de inmigración pendientes o que no se les ha concedido un beneficio migratorio en el periodo de 2 años de parole, necesitarán salir de los Estados Unidos. Con el parole humanitario, los migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua debían mostrar que tenían un patrocinador para ingresar por vía aérea con el fin de obtener permiso de trabajo y estancia legal por 2 años. En julio y agosto pasado, el programa vino presentando breves suspensiones por numerosos casos de fraude en las aplicaciones previamente presentadas, tales como un mismo patrocinador, misma dirección y mismo número de teléfono para más de un centenar de migrantes. Y vamos con los números. En total, más de 2.6 millones de migrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba habían solicitado hasta julio la entrada a través del programa. De esos, más de 530 mil fueron autorizados a viajar a Estados Unidos. Entre los afectados hay más de 110 mil cubanos, 210 mil haitianos, casi 93 mil nicaragüenses y 117 mil venezolanos que ya están en el país, según las cifras de julio del Departamento de Seguridad Nacional, con un permiso de 2 años que no será renovado. A los afectados se les darán instrucciones para solicitar otro beneficio migratorio o abandonar el país. Tras la decisión, algunos expertos aseguran que en el caso de los ciudadanos venezolanos podrán solicitar asilo, aunque tendrían que demostrar que huyen de la persecución y no está claro cuánto tiempo les tomará obtenerlo. Mientras tanto, muchos podrían quedar en un limbo legal sin poder trabajar legalmente y sin estar exentos de la deportación. Tampoco está claro cuáles serían los próximos pasos para ellos si Estados Unidos decide deportarlos, ya que Venezuela no está aceptando vuelos de deportación. Comparte la información, deja tu comentario y no te olvides de ingresar a mi perfil para más noticias. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues miren, como acaban de ver, desafortunadamente van a pagar justos por pecadores. Imagínense las personas que lograron ingresar a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, haciendo fraude. ¿Qué tal si ellas son las personas que se salen con la suya? Y las personas que ingresaron de manera honesta, que efectivamente tenían o tienen un patrocinador en los Estados Unidos, imagínense que a todas estas personas las deporten a su país, mientras que a los malandros marginales venezolanos que pagaron y que hicieron fraude para poder ingresar a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, imagínense que a estas personas los dejen solicitar asilo y sobre todo que les otorguen el asilo en los Estados Unidos. Al menos en lo particular se me haría muy injusto. Imagínense, hasta donde yo sé, la mayoría de las personas que ingresaron a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, sobre todo los provenientes de Venezuela, desafortunadamente ingresaron gracias a que hicieron fraude. ¿Qué les parece? $100,000 de fianza para que pudieran salir estos delincuentes venezolanos que están en Nueva York. Yo también soy venezolana, para que no se me alteren, déjenme explicarles por qué lo digo de esta manera. Justamente estos 5 personajes, por lo que he estado leyendo y por lo que me he estado investigando, tienen un abogado que está alegando en Nueva York, diciendo que a ellos hay que sacarlos y bajarles la fianza porque están siendo amenazados en las redes sociales y se sienten incómodos. 5 venezolanos que han hecho delitos graves, los 5, tanto como robar, delinquir, golpear,
tener posesión de armas ilegales, etc., etc., etc. Y no es la primera vez que están dentro de la cárcel. Han estado dentro de la cárcel en Estados Unidos desde que llegaron varias veces. Ahora, les pusieron una fianza de $100,000 más el tiempo de espera que tendrán para su juicio, que les pueden dar muchísimos, muchísimos años. Y ahora están alegando que pobrecitos ellos, que están recibiendo muchísimas amenazas. Cuando vinieron a otro país a delinquir y a joder literalmente, porque están dejando mal a todos los venezolanos. Es que de verdad, me da risa y todo. Igual les voy a colocar el caso de cada uno de ellos por mis historias de mi Instagram para que las vayan a ir a ver, para que se enteren de todas las mierdas que estos cinco personajes han hecho. Y obviamente síganme en esta cuenta, mis panas, porque aquí muestro todos los casos de absolutamente todo. Yo muestro lo bueno, lo malo, lo que está pasando alrededor de todo el mundo, sin mentirles y sin censura, porque realmente este tipo de mierdas a mí no me gustan. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Imagínense que estos malandros marginales venezolanos que aparecieron en el video que les acabo de compartir hayan ingresado a los Estados Unidos por medio del parol humanitario y, lejos de que llegaran a trabajar, que llegaran a cumplir el tan anhelado sueño americano, simple y sencillamente llegaron a delinquir a los Estados Unidos, y es por ello que seguramente en los próximos meses, si se les venció el tiempo para poder regularizar su situación y que no lo hayan hecho, seguramente estos malandros marginales venezolanos, y espero que sea así, que en los próximos meses los vayan a deportar a Venezuela. Pero bueno, como acaban de ver también en el video anterior que les acabo de compartir, debido a que los Estados Unidos no tiene una buena relación con Venezuela, seguramente los van a deportar a otro país. Al menos a mí me gustaría que no los deportaran a México, que como mínimo los deporten a Colombia. Señores, el gobierno de Joe Biden anunció que ya no se va a extender el programa CHNV, mejor conocido como el parol, para los asilados de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela, dejando en el limbo a más de 530,000 aplicantes, y les advirtió que vayan buscando otras alternativas para tratar de legalizar su estatus migratorio en este país, o que vayan preparándose para que se regresen al suyo. Y ahí nomás para que se lo sepan, todas estas personas que se van a quedar sin ningún estatus migratorio fueron traídas a este país en vuelos comerciales bajo un patrocinador, o sea, una persona que ya está legal aquí en este país, porque supuestamente la frontera de Estados Unidos con México ya estaba muy saturada. Entonces, bajo este programa se les facilitó a las personas que ya estaban establecidas aquí a que trajeran a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, bajo una tarifa. Y fue donde el gobierno se dio cuenta de que estaban haciendo fraude. Estaban cobrando entre 5,000 hasta $50,000 por cabeza de las personas que traían de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba hacia este país. Y sí, se los trajeron en vuelos comerciales pagados por el gobierno de Estados Unidos, para que lo sepan. Y este video se lo dedico para todas esas personas que se burlaban de nosotros, los que no tenemos papeles, que nos llamaron saltamuros, que nos llamaron mojados y bla bla bla. Bienvenidos a la ilegalidad. Joe Biden ya les advirtió que vayan buscando otra alternativa, que vayan pensando en otra solución migratoria. Y si no tienen alguna respuesta, vayan preparando sus maletas para que se regresen a su país. ¿Sí ven que la vida es justa? El que ríe al último, ríe mejor. Pero no se preocupen, no van a ser los primeros ni los últimos. Somos alrededor de 11 millones más 530 mil, 11 millones 530 mil inmigrantes indocumentados en este país. Medio milloncito más, no creo que se sienta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como acaban de ver y de escuchar el pelón de Chicago, afortunadamente en los Estados Unidos se dieron cuenta que muchísimos malandros marginales venezolanos estaban ingresando de manera ilegal, es decir, estaban haciendo fraude para poder ingresar a los Estados Unidos por medio del parol humanitario, pero como acaban de ver,
vayan haciendo sus maletas porque seguramente en los próximos meses van a ser deportados inmediatamente a su país. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, está proponiendo que las personas que tengan una habitación disponible en su casa albergue a un inmigrante indocumentado que acaba de llegar. Oh, wow. Pero a cambio de esto, él le dará $100 diarios, pues el alcalde afirma que esto es más económico que estar pagando un hotel para estos inmigrantes. $100 per day. Sí. ¿Le darías alojamiento a una persona que recién acaba de llegar? I mean, $3,000 per month. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta excelente noticia? Imagínense por cada malandro marginal que ustedes en su propia casa le den hospedaje, les van a dar en promedio $100 por cada malandro marginal. Es decir, al mes pueden ganar hasta $3,000 por recibir a cada malandro marginal en sus casas. Así es que vayan apartando a cada uno de ellos, porque seguramente en los próximos meses puede que estas personas vayan a ser deportadas inmediatamente a su país. Así es que si quieren ganarse en promedio alrededor de $3,000 por cada marginal que quieran darle hospedaje en su casa, simple y sencillamente vayan apartando a su malandro marginal o bien a su malandra marginal antes que los deporten. Se les acabó el billetico para los que vendían el parol, ¿no? Ahora la pregunta mía es la siguiente. Hubo gente que quedó bien aquí, que quedó muy bien vendiendo el parol y haciéndose supuestamente responsable por las personas que venían. Hay personas que vendieron 15, 10 o 15 paroles, wow, a $5,000 cada uno. Wow. Estamos hablando de $75,000 con 15 y $50,000 con 10. Señores, no fue. Y eso va para la gente de Cuba, para la gente de Haití, para la gente de Nicaragua también. No fue el gobierno que quitó el parol. Fueron ustedes que quitaron el parol. Exacto. Porque son ustedes los que escriben la historia de sus propias vidas. Y definitivamente, en este país, el dinero vuelve loca a la gente. Entiendo que nunca han manejado dinero porque son unas mierdas. Que nunca han tenido tanto dinero en sus manos y aprovecharon la humanidad, la gente más vulnerable, para poder venderle los paroles. Ojalá y los pongan presos a todos los que vendieron los paroles. Que no quede uno solo, que no pongan presos. Pónganse en eso, gobierno de los Estados Unidos. Pónganse a investigar quién vendió paroles y deténganlo. Porque ¿cómo una persona va a poder falsificar tantos documentos? Wow. Recuerden que yo sé lo que quieren y lo que no quieren escuchar. Y ya, la diferencia. Pues miren, yo creo que lo dijo bastante bien este Nelson. El gobierno de los Estados Unidos no quitó el parol. Simple y sencillamente lo quitaron todas aquellas personas que quisieron salirse con la suya con tal de ganar miles y miles de dólares en los Estados Unidos. Pero bueno, espero que les hayan gustado todos los videos que les compartí el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Alejandro Jiménez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Recuerden que es completamente gratis. Simple y sencillamente en la parte inferior de la pantalla les aparece un botón que dice suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Y también los quiero invitar a que me dejen su punto de vista y su opinión acerca de todos los videos que les compartí el día de hoy. Y antes de terminar este video, le quiero dar las gracias a Maribel, que se encuentra en los Estados Unidos, ya que siempre ve mis videos y siempre me apoya monetariamente en mi canal. Le mando un cordial saludo, más bien te mando un cordial saludo, Maribel. Te mando un cordial saludo desde México y hasta los Estados Unidos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Miren, amigos y amigas, les quería comentar que en esta ocasión estuvieron mis tres bebés conmigo. Allá está Buda hasta el final. Acá de este lado está Blue y de este lado tenemos a Frida. Últimamente los tres me han estado aquí ayudando al momento de grabar los videos.
Dicen que ellos saben cuando uno se siente como triste, que a uno le ayudan a superar muchas cosas. Les comento que hace ya prácticamente 2 meses falleció mi mamá y créanme que me he sentido bastante triste. Y yo creo que ellos lo saben, lo perciben. Y últimamente a donde quiera que voy me andan siguiendo. Y les quería compartir que efectivamente me han estado ayudando a superar esta situación, pues del fallecimiento de mi madre, y créanme que ellos están aquí, han estado más cerca, sobre todo los tres. Aquí es donde yo grabo, aquí es el estudio de donde grabo mis videos, y últimamente estos tres bebés me han estado siguiendo por todos lados. Pero bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que ven mis videos, y sobre todo aquellas personas que les gustan los animalitos, los gatitos, las mascotas. Pero bueno, a ellos les comento que a ellos yo no los veo como mis mascotas. Simple y sencillamente los veo como mis tres hijos. A mi hija Frida. De este lado tenemos a Blue, que es machito obviamente. Y hasta allá al fondo está Budita, que están bien dormiditos los tres. Y sobre todo que se portaron muy bien al momento de grabar los videos. Y les voy a apagar las luces porque yo los consiento mucho a mis bebés y les pongo música para que estén relajados. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.